Así comenzaba la polémica surgida en torno a la portavocía del Grupo Provincial Socialista en la Deputación. Solicitamos una reunión coa Dirección Política Provincial que se celebró o miércoles pasado, tras un debate y tras una votación con resultado de 5 votos a favor de cambiar a portavocía que fuese o portavoz, una abstención y 2 ausencias, pues acordouse o que se presentó el día siguiente. Es decir, una comunicación dirigida al presidente de la Diputación comunicando o cambio de portavocía no grupo da Diputación Provincial. Aseguran que esto supondrá un tiempo nuevo, un nuevo modelo de acción política, una dedicación total de los diputados a la actividad política dentro de la institución provincial y fuera de ella, en contacto con todos los grupos municipales socialistas, multiplicando la presencia en el propio organismo. No entran en valoraciones sobre el trabajo de Ignacio Gómez, ni tampoco sobre las insinuaciones de que detrás de este movimiento está el propio Manuel Baltar. No queremos decir que se fixese mal, sino queremos decir que queremos abrir un tempo novo e queremos abrir unha maneira diferente. Non necesariamente ten por que ser mal o que se facía antes, simplemente que unha nova maneira, unha nova proposta aos cidadáns e unha alternativa ás políticas da provincia.